Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer un café cappuccino frappé. Mirad, yo aquí tengo la fiambrerita que os dije, la cubitera, que pusimos esta mañana, como os dije, que sería para hacer el café frappé, pero vamos a hacer cappuccino. En vez de café le vamos a poner cacao. Bueno, pues aquí ya tenemos el café, ¿eh? Bueno, pues os enseñaba la cubitera esta, que es súper práctica porque lleva silicona y entonces es mucho más práctica. Entonces, ¿qué? Pues si que ponemos solo hielo, pues se va a aguar, y aquí lo vamos a hacer potente. Bueno, ya os había enseñado cómo se rellena y todo. Bueno, pues aquí tenemos el hielo. ¿De peso de hielo? Pues os lo digo ahora mismo, porque la verdad es que no sé cuánto hay. Vamos a pesar el plato. Y así. El plato pesa 330. Pues hay 200 gramos. ¿Vale? Hacen 200 gramos los cubitos. Bueno, el primer paso, os digo los ingredientes. Aquí tenemos 90 de leche fresquita, que esté bien fría. 10 gramos de cacao puro, este valor. Este es de la marca Hacendado, ¿eh? Cacao puro. 40 de azúcar. Eso va al gusto, le podéis poner más. Yo con 40 creo que ya tengo bastante. La mariposa y el café. Bueno, pues venga, vamos a ir al primer paso. Os lo voy a poner. Os voy a subir un poquito para que lo veáis. Conforme lo voy haciendo, así será mejor. Bueno, pues eso. Primer paso. Vale. Aquí me he apuntado los pesos. Bueno, primer paso. Echamos el cacao. ¿Que le queréis poner café? Le ponéis café. Yo hago esa combinación. Entonces sería frappé de café. Le vamos a poner también el azúcar y los cubitos de café. Lo vamos a hacer potente y fresquito. También os sirve, como os dije, que os apetece un café con hielo, pues le ponéis esos cubitos y ya no se agua tanto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner 30 segundos, más o menos, y lo vamos a llevar del 1 al 10 progresivo. En ese tiempo iremos al 10 para picar bien el hielo. Corto porque hace mucho ruido. Ya lo tenemos, le faltan 5 segundos, pero está bastante. Vamos, que está picadito y la jarra bien fresquita, que es lo que nos interesa. Ahora colocamos la mariposa, echamos la leche. Que no queréis leche, puede ser agua, ¿eh? Lo vamos a poner 5 minutos. Ahí. Al 4. Ha terminado ya el tiempo. Y ya tenemos hecho este frappé de cappuccino. Ya lo tenemos fresquito. Vamos ahí a poner. Como somos tres, pues nos vamos a poner uno. Cada uno. Ahí está. Estupendo, lo digo. Y aquí tenemos 3. ¿Vale? Bueno, ya habéis visto, en realidad sale para 2, pero aquí como nos queremos tanto, pues nos lo repartimos todo. Y ya está. Aquí tenemos bien fresquito, ¿eh? Mira qué pinta que tiene, y os digo que está, eso está divino, divino, ahora fresquito con el calor que hace. Bueno, pues feliz verano, ya lo probaréis y me diréis. Muchísimas gracias y hasta mañana. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo darme el dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad
sobre todo comentar. Venga, hasta otra.